Bienvenidos a Realidad Paranormal. Mi nombre es Liliana Estrada. Un gusto acompañarlos una noche más en este programa para estar con ustedes. Ya estamos en redes sociales para que puedan checar también y compartir, por supuesto. Es importante que estén distribuyendo esta transmisión para cualquier dato, cualquier queja, duda, sugerencia que tengan para nosotros dentro de este concepto. Les recuerdo que Realidad Paranormal es todos los martes 8 de la noche aquí a través de MG Medios y también de Cool Producciones. Hacemos esta fusión para que ustedes puedan disfrutar de este contenido paranormal, por supuesto, para todos los que tengan interés en estos temas y sobre todo para quienes también desean enviar sus evidencias, para quienes quieran platicar alguna anécdota o alguna experiencia. Aquí con muchísimo gusto podemos darle lectura a todos y cada uno de sus comentarios. Voy a estar en un momento más en las redes sociales para estar checando qué es lo que ustedes están en esta noche comentando y además pues los sigo invitando para que nos apoyen a distribuir tanto este programa como recuerden que al terminar tenemos exploración completamente en vivo para las personas que sean nuevas, que se van conectando, les encargo a mis hulmaníacos que le den información ahí a las personas que en el momento estén comentando si va a haber transmisión, si va a haber en vivo. Este es el concepto de programa de Realidad Paranormal, ¿ok? Terminando, arrancamos con la exploración completamente en vivo con Arturo a cargo, ¿ok? Saluditos para los que van llegando, para Fernando Solís, para José AR desde hasta Monterrey, para Joel Perales, buenas noches, Lourdes Fajardo, Alfredo Cuevas, Walter Moto, saludos desde Argentina, para San Judas, saludos desde Querétaro, dice Gabriel Vélez, saluditos Montse Zavala, buenas noches, bienvenidos, Javier Hugo, buenas noches para ti, Ivania Ramírez, Leandro Leiva, bienvenido, muy buenas noches, muchas gracias, Daniel Velázquez, saluditos, ya presentes, ya se están poniendo aquí los maníacos a la orden, Ortiz Escobedo, saluditos hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, muchas gracias, Yaniel Castro, Flores Rosario, Daniel Castro, lo siento, no podemos adelantar el directo, este es un programa que lleva una escaleta de televisión y tenemos que ir por pauta. Si les agrada, los invito a que conozcan el programa de Realidad Paranormal y si no, pues a las 9 es la transmisión completamente en vivo. Saluditos, Damián Bandolero, hasta USA, Daniel y Flores, saluditos en Hidalgo, Olivas Neto, Francesca hasta Puerto Rico, saluditos. Andrea Mellado, Magda Méndez, Santiago, bienvenido amigo, Janiel, hasta Nicaragua, Yes Marts, saluditos Silvia González, hasta Texas, Andrea, Flavio, Marta Isabel, Flores Rosario, saludos, voy a ir también a las demás plataformas para estar en contacto con ustedes. Y recuerden que aquí tenemos Red Paranormal, lo más relevante de una exploración que haya realizado el equipo y también diferentes temas de lo paranormal. Así que los invito a que se queden con nosotros esta noche. Voy ahora a la plataforma de MG Medios y ahí voy a estar dando también sus saludos. Vamos a arrancar con este programa de esta noche. Saluditos, ya están aquí Moreno Morenita, Giselle Valdovinos hasta Michoacán, Luis Silverio, saluditos, Yuvini Portillo. Bienvenidos a todos los que también están llegando aquí, sus saludos en MG Medios. Vamos a iniciar con Red Paranormal, que son las evidencias que circulan a través de redes sociales y también la que nos envían nuestros seguidores. A mí me hicieron llegar esta fotografía en un inbox a la página y me gustaría mostrárselas. Una seguidora nos hizo favor de enviarla, donde señala que aparentemente hay una silueta que no pertenecía en ese momento al lugar y que se percataron hasta revisar la fotografía, es lo que me está señalando ahí en ese lugar. Es como un humanoide, realmente no tiene un rostro definido, sin embargo, sí se puede ver algo traslúcido que está parado ahí en ese espacio hueco de donde ellas estaban visitando. Esa es la primera captura o evidencia que nos manda nuestros seguidores. Muchísimas gracias a los que me lo hacen llegar a través del inbox. Esta es una foto de la carretera Cuernavaca, México, donde perdieron la vida unos motociclistas, desgraciadamente, y se puede ver a una mujer. Y pues se dice, o dicen las personas del lugar, que quizá sea un alma en pena que no se quiere ir de ese espacio, que quedó anclada después de que, pues obviamente, tuvieran este trágico accidente. Eso es lo que cuentan. Ustedes díganme qué opinan, si también tienen alguna fotografía, si han visto algo al respecto. Y sobre todo si ustedes consideran que cuando tienen una muerte violenta o un accidente, puede quedar ahí la energía de la persona. Entonces, pues bueno, coméntenme por favor, aquí voy a estar leyendo. También, Sandro Místico, bienvenido.
Miren, aquí nos cuenta María, voy a regresar con una historia, María Martel nos cuenta. Hola, buenas noches, en casa de mis papás, desde que yo era muy niña siempre han sucedido extraños sucesos. Tiran cosas, suben y bajan las escaleras, se oye que nos llaman por nuestros nombres y ya se hicieron varias misas y la casa está bendecida y siempre es lo mismo. María, fíjate ahí, tienes varios puntos a considerar. Uno, que puede ser un fenómeno poltergeist, que es cuando una entidad de baja vibración tiene tanta fuerza o se ha alimentado el suficiente tiempo de ese hogar para poder mover cosas, para hacer ruidos muy fuertes, para tener una presencia mucho más intimidante en tu espacio o en el área donde tú vives. El poltergeist o este fenómeno se puede dar en cualquier lugar, ya sea casa, negocio, locales, lo que sea que tenga una energía de baja vibración. Bien alimentada a nivel energético se va a poder manifestar porque va a tener la fuerza necesaria para hacerlo. Ahora, a veces las casas requieren también un exorcismo, no solamente las personas. Y es por ello que es importante despojar y desterrar todo lo que puede estar ahí anclado que no les permite estar tranquilos. Entonces es una experiencia muy complicada porque solo las personas que lo han experimentado en sus casas saben realmente lo que es el terror de todos los días estar escuchando este tipo de manifestaciones que no solamente se dan por las noches. Claro, aumenta lo tétrico, aumenta la aceleración, la adrenalina que sea por las noches, pero esto no quiere decir que no pueda pasar una mañana cualquiera. Entonces las personas que lo han experimentado lo saben y lo pueden comentar aquí. Gracias por compartir, María Martel, ahí pues es necesario sí hacer en este caso un destierro de todo lo que puede existir, incluso un exorcismo de casa. Saluditos, Ricardo Sánchez hasta Culiacán, Sinaloa, María Franceschi, saluditos, saluditos para Ana Luisa Ríos, Maru Ambrosio. Sí se ve el rostro de la mujer, comenta. ¿Ustedes qué opinan? Díganme, porque pues muchas veces, claro que hay fotografías que quizá puedan editar, otras que no. Entonces, yo las traigo en Red Paranormal para que ustedes justamente nos den su punto de vista. Siempre y cuando respetando el de todos. Ustedes den su punto de vista, pero también respeten lo que los demás opinan. Sobeida, saluditos. Braulio, hasta saludos de Toluca. Caro Chávez, saludos hasta Argentina. Sandra L. López, bienvenida. Un gusto que estés aquí. Humberto, saluditos. Darío Martínez, hasta Paraguay. Freddy Vázquez Peraza. Mari Cortés Ángeles, muchas gracias por estar compartiendo. Elton López, María Mosqueda, muchas gracias. Juan Pantoja, muy buenas noches. Luis Graco, gracias. ¿Cuándo hago una investigación? Próximamente, Luis Graco, están checando locaciones para mí. Ya saben que, pues, a mí me gustan mucho las casas abandonadas, casas también habitadas con este tipo de fenómenos, como nos comentaba aquí anteriormente nuestra seguidora. También, pues, clínicas, hospitales, lugares cerrados para explorar. Saluditos, Hugo González, hasta Nueva York. Eva María, muchas gracias por sus buenos deseos. Así es, José Amilcar. Hulk está preparándose para su exploración. Dice Fernanda Segovia, hola, aquí en mi casa solo miramos a una niña. Muchas gracias, Verónica Valenzuela, Sergio Duarte hasta Michoacán, Cari Urroz hasta Miami, Armando Arcos a Mérida, Yucatán, Esther Andrada, saluditos, saluditos para Leonardo Ambriz. A ver, dice Rayo Aguilar, hola, yo les platico, tuve un accidente en moto y fui trasladado al hospital. Y ahí vi a mi bisabuelita y a mi tío ya fallecidos. Y solo les dieron permiso de bajar a visitarme, que no era mi tiempo, y sané rápido. Muchas personas han tenido estas visitas o han incluso muerto por pocos segundos y regresado a la vida y han contado su experiencia de cómo es esto cuando les dicen que aún no es su momento de partir de esta dimensión. Así que Rayo Aguilar, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Daniel, o sea, el poltergeist se hace presente, si esa energía queda anclada varios años más fuerte, se hace presente, dependiendo de que, mira, se alimentan del miedo, y ahorita vamos a hablar de eso con los seres sombra, ¿ok? Ahorita más adelante vamos a hablar de los seres sombra, que justamente se van alimentando en lugares hostiles, donde hay miedo, donde hay terror. Entonces van agarrando esa fuerza necesaria para poderse manifestar. A veces pueden estar en esa casa años y no te van a molestar, o son seres de época, pero otras veces puede bastar un mes, dos meses para que esa entidad tome la fuerza necesaria, sobre todo también si hay adicciones en casa, si hay violencia intrafamiliar, si hay situaciones donde esas entidades se sientan cómodas para alimentarse de eso y entonces comenzar las manifestaciones. Saluditos, Caro Chávez. Karina, ¿se traba? No, pues todo bien, o díganme si se traba aquí háganmelo saber. A ver, dice María Atilano.
Oiga, mi hija me regaña porque a mí me gusta mirar esta clase de videos y me dice que pueden haber aquí manifestaciones. ¿Usted qué me dice de eso? Bueno, las manifestaciones se pueden dar en tu casa si tú tienes esa energía densa en el hogar. No necesariamente porque ves u observas algo. Cualquiera puede ver también algún tipo de exploración en vivo o quizá una película de terror y pues no puede pasar nada en su casa. O sea, depende también de lo que haya en ese espacio, en ese lugar, o hasta dónde tú les permites ingresar a ese espacio. Recuerden que demonios y entidades de baja vibración también entran por permiso de nosotros y muchas veces inconscientemente. Por eso es importante saber qué estamos haciendo, qué estamos invocando, qué estamos pidiendo, si abrimos portales. Todo eso es importante. Así es, y se ve la cara de esa mujer. Arturo Pitaya, saludos. Pedro Escobedo, gracias. Francisco Javier, hasta San Francisco, Chiapas. Ned, saluditos. Amigo Miriam Ferrer, gracias. Lizeth Ortega, un saludo para tu hijo Ricardo, que es fan, hasta Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y por estar presente en esta transmisión. Buenas noches, Raimundo Valente. Virginia García, hasta Campeche. José Quintero. Gracias, Leandro Leiva. Muchísimas gracias, chicos. Liliana, vayan a Cayucan, Hidalgo, cerca de Pachuca, Hidalgo. Ahí hay muchas brujas, muy fuerte lugar. Ojalá próximamente podamos estar por allá. Hoy, hace tiempo me dijeron que me estaban haciendo un trabajo a mi hija. ¿Qué puedo hacer? Lo más importante para saber si estás trabajado o no por brujería es hacer un registro con una persona que te pueda hacer, que pueda hacer uso de algunos oráculos para adivinarlo. Es decir, poder utilizar a lo mejor un registro en cartas de tarot para saber si hay algún daño espiritual sobre tu hija y de qué forma se le puede apoyar. Y quizá también hay personas que no necesiten las cartas, solo una fotografía. Entonces depende a quién te acerques para que te den una orientación. Pero si lo tiene, obviamente hay que desterrarlo para que tu hija tenga pues una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Saluditos, muchas gracias, Dylan. Gracias. Gracias, Ani Sierra también. Que se pausa, nos dicen. A ver, todos me dicen que imagen perfecta, todo bien. A ver, José Rivera, el día de hoy están bien participativos. Muchísimas gracias por estarnos contando sus anécdotas. Te comento que en mi casa, que es tu casa, muchas gracias. En veces mi esposa dice que se oye que le hablan y en veces que me hablan a mí por mi nombre. Y mi esposa dice que si le hablo yo, pero de ahí no pasa. Se oyen en veces ruidos en el cuarto que está a un lado. Hay que checar qué más manifestaciones tienen ustedes en el hogar, aparte de escuchar voces, ¿ok? De escuchar voces. A veces también las escuchan con voces conocidas. Es decir, yo escucho mi nombre, pero lo escucho con voz de mi mamá o de mi papá o de alguien que yo conozco. ¿Para qué? También a veces les abres la puerta cuando le respondes. Si es conocido para ti, lógicamente que vas a decir, ah, pues me está hablando mi mamá, me está hablando mi pareja, ¿qué pasó? ¿Qué me estás hablando? Y también es como una trampa para invitarlos a tu hogar. Pero si no están pasando cosas muy trágicas, pues hay que ver qué energía está ahí. No todas las energías son malas, no todas las energías te van a perjudicar, simplemente algunas se quedan arraigadas y pues hay que invitarlos a que trasciendan. Si no quieren, hay que ver cuál es su necesidad real y si van a estar en ese espacio y no van a molestar, perfecto. Y si no va a causar mayor problema, también es un espacio para ellos. Saluditos para Reina. Hay que estar pendientes, no, recuerden que toda esta semana se va a estar trabajando también en las exploraciones de diferentes sitios, diferentes lugares para la entrega de ese vestido de dominga. No va a ser hoy, no fue ayer, no va a ser hoy, no va a ser mañana, chicos, hay que estar checando la página. Hay algunas especificaciones para entregar ese vestido, no es en cualquier luna y tampoco es en cualquier día. Así que pendientes de todas las publicaciones que hacemos en la página. Saluditos, Rey David, hasta Tamaulipas. Saluditos, Wiz, hasta Colombia. Muchas gracias. Rodríguez de Maya, ¿cuál es el mejor amuleto para los seres de bajo astral? Depende también mucho, hay que personalizarlos. Cada amuleto, y se los comentaba, debe de ser intencionado y debe de ser preparado específico para esa persona y para lo que lo está atormentando. No podemos ir a comprar algo así nada más sin siquiera intencionarlo o prepararlo para esa finalidad. Entonces, hay que personalizarlo, hay que ver cuáles son las intenciones también de la persona que te lo está pidiendo para poder apoyarlo u orientarlo. Saluditos, Manuela Pérez, muchas gracias. Sí se ve una persona en la imagen. Gracias, Eri. Saludos, Sergio Contreras, hasta Houston. Gracias, Dylan. Gracias, Miriam. Así es, pues salimos de dudas aquí todos.
pues checamos el fenómeno paranormal desde otra óptica y no propiamente en la exploración, donde lamentablemente, chicos, no se les pueden ir respondiendo dudas porque el explorador tiene que ir concentrado, tiene que ir cuidando su integridad física, pero también su integridad mental y espiritual. Dice Gabriela Mancilla, buenas noches, saludos desde California. Maricruz, saluditos, saluditos. Gerardo Chávez, hasta Zacatecas. Maxi Ferri, para saber tu ascendente de tu signo hay que saber tu hora exacta de nacimiento y pues algunos detalles específicos para que astrológicamente sepamos en qué casa está tu ascendente. Saludos Elizabeth, saludos Cristian Becerra, gracias América, gracias, que sí se ve todo bien. Dice, yo cambié varias veces los focos de la casa y vino el electricista y está todo bien. A veces el ambiente se siente pesado. Hay que limpiar regularmente. Así como limpiamos nuestras mesas, nuestro espacio, trapeamos, barremos, también hay que limpiar de forma energética nuestro hogar con cierta periodicidad. Es decir, podemos hacerlo cada 15 días, cada semana, un mes, dependiendo si se siente tranquilo. Es importante que también lo hagamos en nuestra casa, en nuestro cuarto, donde dormimos. Así como nosotros también nos hacíamos para estar bien vestidos, para estar peinados, para estar arreglados, también debemos de cuidar la parte espiritual, chicos. Es muy importante para que tu hogar se sienta menos denso. Claro que siempre hay energías entrando y saliendo, pero lo importante es que tengas un espacio de paz o de tranquilidad. Entonces, hay que checar ese aspecto porque hay personas que incluso los espejos pueden quebrarse a cada rato, cosas de cristal, de vidrio. Entonces, pues hay que poner atención ahí. Dice Moonlight Quinaya, buenas noches. En mi casa también suceden cosas extrañas. Mis tías, cuando eran pequeñas, escuchaban tacos que bajaban y subían las escaleras. Me imagino que zapatillas. También abrían el caño, movían los platos y muchas cosas más. Hace un rato estaba pintando el cuarto con mi prima y vi caminando en el patio a alguien, así que le dije a mi prima, pero ella me dijo que podía ser mi tío o mi tía. Pero era extraño porque ellos, cuando salen de su cuarto, dejan la puerta abierta, así que fui a averiguar y no había nadie. Cuando estaba regresando, no sé por qué, pero volteé atrás y vi un rostro y grité porque estaba unos centímetros de mí. Les conté, pero me dijeron que puede ser alguien que se estaba despidiendo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar, chicos. Ahorita sigo leyendo sus comentarios, sus experiencias, sus anécdotas. Muchas gracias a los que están escribiendo y participando. Qué bueno que están interactuando con nosotros. Vamos a ver lo que son estos seres sombra. Igual encontramos algunas respuestas al por qué ustedes ven entidades a centímetros de ustedes, de su rostro. Vamos a checar esta imagen para platicarles lo que es los seres sombra o los hombres sombra que ustedes pueden conocer. Bueno, los seres sombra se alimentan justamente de estos ambientes hostiles, como les mencionaba, donde hay miedo, donde hay venganza, donde hay rencores, donde hay emociones de baja frecuencia. Es su lugar favorito y claro que disfrutan infundando el miedo porque es de ello que van a seguir viviendo, permaneciendo en un sitio. ¿Por qué se te enfrentan y por qué muchas veces los puedes ver tan cerca? Porque justamente esperan aterrorizarte y eso va a ser su combustible para seguir viviendo. Los seres sombra no tienen un cuerpo definido, no tienen rasgos físicos definidos ni del rostro, simplemente es una sombra pero con dimensión propia, es como si fuera un bulto que se asemeja a una figura humanoide sin más características. Y pues bueno, estos hombres sombra o seres sombra los puedes encontrar en cualquier lugar que haya estas características de hostilidad. Listo, chicos. Bueno, pues eso es parte de por qué también nos causan tanto terror o por qué quieren espantarnos en nuestros hogares, porque obviamente vamos a experimentar estas sensaciones y estas sensaciones los van a ellos a tener con ese alimento que les va a permitir continuar ahí. Gracias, Juan Antonio. Sí, así es. Saluditos. Buenas noches, Romina Bustos. Buenas noches, Marisol Venegas. ¿Cómo se puede limpiar la casa? Sahumeándola, sahumerios. Hay de varios tipos, varias plantas. Ya les estaré comentando quizá en la página también algunos de las hierbas que pueden utilizar para sahumear sus espacios. También el vinagre es muy poderoso, el limón, la sal. Y hay varias cosas que la naturaleza misma nos da para que nosotros la empleemos y podamos utilizarla para el beneficio de nuestra casa.
Saluditos para Héctor Alonso. Gracias, Jimena Bazán. Gracias, Juan Gómez, hasta Celaya, Guanajuato. Maru Ambrosio, hace un rato me tocaron la ventana de mi cuarto. Órale, ¿no? Pues la verdad es que puede pasar a cualquier hora, ¿eh? Y más si lo vives consecutivamente o repetitivamente, es algo que ya debería de tomar importancia para ustedes. Saludos, Daniel Velázquez, Seres Hombres. Así es. En mi casa sale niño de blanco, dice Negrete Muñoz. Hay que discernir también, los niños no siempre son niños, a veces son demonios, entonces todo depende de cómo se sientan ustedes cuando ven esas entidades. ¿Qué les produce? Su cuerpo les va a avisar, su cuerpo es un... Tienen aquí instalado como el radar y todo para detectar, y con estas sensaciones que les puede producir, si les da miedo, terror, pues ya saben qué tipo de vibración está manejando esa entidad. Si por el contrario sienten, a lo mejor sí, les va a causar asombro ver algo, pero tampoco les causa terror. Puede ser algún protector, puede ser algún ser de luz que esté cerca de ustedes o que hayan pedido su asistencia. Buenas noches, Sergio, hasta Uruguay. Norma, mi hija de 9 años ve mucho esa sombra. Si la perturban demasiado, Norma, a los niños a veces hay que cerrarles esta percepción hasta que estén listos mentalmente y conscientemente de lo que van a ver porque tienen el don. Entonces, ahí para que no se perturbe. Saluditos. Yo quisiera saber por qué sueño mucho a mis hijos ya fallecidos, por favor. Ana Luisa, justamente en mi página de Liliana Estrada, ahí tengo un post referente a por qué soñamos con las personas que ya han fallecido. Ojalá lo pudiera checar para que puedas leer un poquito de lo que hay ahí. Muchas gracias. Saluditos, Miguel Martínez, buenas noches. Los seres sombra tienden a ser vampiros espirituales, roban energía y tu miedo los alimenta. Así es, muchas gracias. Y... ok, ¿en qué me ayuda a poner un vaso de cristal con agua? Un día lo puse y luego lo quité, pero después apareció en el mismo lugar. América, sirve para que la energía sea drenada a través de ese vaso de agua. Cualquier energía pesada que tengas que no te permita dormir ni descansar bien va a caer sobre este elemento que es purificador y se tiene que poner en las noches y al día siguiente desechar, ya sea en el baño, en algo que ya no vaya a regresar, ya no lo puedes... tienes que tirarlo también, si puedes, pues a las afueras de tu casa. Y en la noche otra vez volverlo a rellenar y volverlo a colocar, ya sea a tu costado de donde te duermes en tu buró o debajo de tu cama. Saludos, Emanuel Díaz, hasta Querétaro. Gracias, Lili. Saluditos, Lili Murgas. Gracias, Beto Vega. Saluditos, Clarisa. Barrón Luis, saluditos. Aquí les están dando varios tips. De verdad es que podríamos llevarnos un programa, yo creo, pero necesitaría traer también mis elementos para que pudieran ustedes ver con más claridad cómo es que podemos hacer un sahumerio, qué podemos utilizar, si vamos a hacer un preparado de algún agua para trapear nuestro espacio, pues también con muchísimo gusto. Gracias. Saludos, Cristian Martínez. Que se detuve, ok. Dice Liliana Miranda, Lili, saludos para ti y para Hulk. ¿Cómo puedo utilizar el limón y la sal para limpiar la energía de la casa? Mi casa está muy pesada. Ok, y eso por lo regular se utilizan 3 limones partidos en cruz, rodeados de sal de grano, que es pues la sal que no viene refinada y que va a atrapar más las energías, y se coloca en las esquinas de tu casa o donde entra por la puerta, sin que obviamente sea a la vista de las demás personas que ingresan por tu domicilio, y esto lo hace para que vaya atrapando cualquier energía que esté ahí perturbando tu lugar. También se puede poner debajo de la cama, de las personas que, pues, los padres o quien esté siendo molestado en ese momento, y se utilizan de esta manera. Saluditos para Juan Acevedo, saluditos para Ana Cortés. Mira, dice, cuando yo salgo de vacaciones he dejado personas cuidando y me dicen que escuchan ruidos o que han visto sombras que entran. Daniel y Flores, saluditos. Anthony Chávez, saludos. Hasta Jojutla, Morelos, también para Gustavo Martínez. Marta Pérez, muy buenas noches. Buenas noches para Paz Baltazar. Saluditos para Eric Yair, muchas gracias. Gracias, Karina Casielo, muchísimas gracias. Cariu Ross, a veces me despierto de noche y no puedo moverme, quiero gritar y no puedo, me ha pasado varias veces. Sí, puede ser parálisis de sueño o realmente sí puedes estar siendo molestada por alguna entidad. Eso hay que determinarlo de acuerdo a las veces que lo has vivido y lo que se ha experimentado y demás. Saluditos, ¿para qué sirven los espejos? Dice Sidi Jafe Santiago, ¿para qué sirven los espejos en la entrada de la casa? ¿En la entrada de la casa o en la entrada de los negocios? Si algo te van a desear mal,
el espejo actúa como un escudo protector para reflejarles o para devolver lo que intentan depositar en tu casa o en tu negocio. Eso sí, el espejo debe también estar intencionado, limpiado y cerrado como portal de entidades para que entonces te funcione como un amuleto para lo que tú quieres lograr, que es repeler cualquier situación de trabajo o energía mala que te vayan a dejar ahí, envidia o como tú le llames. Entonces, por eso es importante colocarlos. Por lo regular se ponen en forma de triángulo o de hexágono o también de cuadrado. Entonces, bueno, ahí depende también ya de las creencias de cada persona, pero es importante cerrar el portal, que es un espejo también. Vamos a ver la exploración de esta noche para ustedes. Vamos hasta Aguascalientes con esta exploración. Allá estuvimos el equipo de Cool Producciones. Es un resumen, les aclaro, no está en vivo esa exploración, solamente el programa. Así que al terminar la exploración voy a seguir leyendo sus saludos. Y quédense porque tenemos un caso aterrador, que es el coleccionista de muñecas. Así que ahorita regresamos, vamos a ver la exploración. Ayúdenme compartiendo. Buenas noches. ¿Alguna entidad que se encuentre dentro de este lugar, que se quiera hacer presente mediante algún ruido, alguna psicofonía? ¿Quejaron? Yo te pido que te hagas presente esta noche. ¿Si se oyó algo? Hola. ¡Háblame! ¿Otra vez? ¿Otra vez? Quiero que te hagas presente esta noche. Acércate. Hola, sigan compartiendo, amigos, por favor, sigan compartiendo para continuar con la transmisión. Hola. Haz un ruido. ¿Música? Yo no escucho música. Pásale, Manuel. ¿Música? Ayúdenme compartiendo, no dejen que baje para no cortar la transmisión, amigos. Ayúdenme compartiendo, por favor. Hola. ¿Aquí qué pasó, Manuel? ¿Por qué hay cinta roja? Aquí en esta parte... Bueno,
las partes están clausuradas porque se empezaron a caer las cosas. Ajá. Entonces por eso es de que hay cinta. Y ahora no recuerdo, hay dos cuartos con cinta y uno de ellos fue donde encontraron un cuerpo calcinado. ¿En dónde? No recuerdo si es este o el que está más allá adelante. Entonces puede ser que sea este. ¿Este? Hola. Ahí, aquí hay como indicios de prendas, ¿eh? Escuche. ¿Sería aquí donde falleció el calcinado? No. ¡Haz un ruido! ¡Otra vez! Voy a poner el aparato aquí. No se me mueva. Voy a poner el aparato para que me ayuden por ahí, Hola. Hola. Háblame. ¿Quién eres? Háblame. ¿Quién eres? ¿Cómo? Mira, trata de enfocar algo ahí. ¿Cómo te llamas? Ahí ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde? ¿Cuál es tu nombre? Dime, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién? ¿Dónde estás? Hola. Siento. Voy. Un golpe, ¿no? Ahorita. ¿Quién eres? ¿Por qué te molestas? Voy. Aquí estoy.
Sigan compartiendo, amigos, sigan compartiendo. Es que se ve una niña. ¿Aquí? De hecho está, nosotros tenemos la foto donde se ve detrás la niña. De un grupo de personas. Hola, pequeña. ¿Hay una niña aquí con nosotros? ¿Para dónde podemos ir, Manuel? Todo derecho. ¿Derecho? Véanos en monarquía. Si quieren podemos entrar a este cuarto. ¿A este? Ajá. ¡Oh, cabrón! Fue abrir la puerta. Hola. Miren, de este lugar. Este tiene el techo así. Mira cómo se está moviendo esa cosa. Y pues no se sabe por qué. ¿De qué lado se la encontraron? ¿De aquel lado estaba una fosa? Ahí fue donde la encontraron, una fosa clandestina. Mira cómo se mueve. Uy. Hola. Espera. Déjale, subo poquito. Hey. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Con nosotros. ¿Necesita luz? Hola. ¿Sí? ¿Ven? ¿A dónde? Dime, ¿en dónde estás? ¿Ven? ¿A dónde quieres que vayamos? ¿Dónde? Solil. ¿Dónde estás?
Acércate. Ahí se ve una cara plasmada, ¿eh? Hay mucho lugar donde se esconden, mucho rincón. ¿Sí? Pero mucho, mucha energía, no es positiva. Entonces se concentra en las puertas cerradas que están ahí. ¿Aquí queda igual? Sí, este es otro de los cuartos. Hola, ¿alguien aquí? Hola. Dijo, ay, güey. La sangre que está aquí, bueno, parte de que fue de la misma obra, la parte de abajo sí es sangre ya de 20. ¿Esta? Ajá. La que se ve como más café, porque sí, la otra es, bueno, sí. La que se ve café sangre. Es sangre, ¿verdad? Ahí está. Hola. ¿Aguas, eh? Aguas. Háblame. Cuando llegamos no se estaba moviendo para nada esto, eh. ¿Aquí estás? Mira cómo necesitas? Se empezó a lebrestar. ¿Qué necesitas? Dime. ¿Te oíste? ¿Tocaron? O como pasos, pero arriba. Uh-huh. En el techo. ¿Arriba va? En el techo. Aquí. Uy. ¿Cómo está? ¿Aquí se oye, verdad? Sí, como aquí atrás. Entre aquí atrás y el otro cuerpo. Como tacones de enfermera, pero muy chiquito, muy bajito. Ya ves. Están atrapados muchos, pero no quiero prender ahorita las manifestaciones. Pasó. No, sin duda, aquel cuarto es el que se siente más pesado. Sí. La verdad. Quiero que te manifiestes esta noche. ¿Y aquí qué es? ¿Aquí qué era? Aquí esta parte. Ah, la parte de los baños. ¿Aquí? ¿Uy? Pues si estamos moviendo una puerta. Ahí no puede ser porque no hay aire. ¿Se está moviendo esta, verdad? Chécale. ¡Ah, cabrón! ¡Mírenla! ¡La puerta! ¡Vuélvela a abrir! ¡Ábrela! Mira, está abriendo más. ¡Ábrela! Manifiéstate. ¿Sí? Para que vean que no hay nadie ahí. Sí,
¿Ya vieron? No hay nadie aquí. Era la puerta que se estaba moviendo y que Manuel tuvo la observación. La mujer no pasa de los 37 años, ¿eh? ¿Dónde estás? Escuchen. Vuelve a hacer otro ruido. Dicen que en unos cuartos hay una cabeza de vaca. Nos están comentando. Así son lo que están viendo los chicos. Okay. Ahorita vamos a pasar. Estamos divididos para ambos países. Este es el número 9. Entonces, hola. Yo creo que aquí tocamos el diapasón. No sé si. Déjenme, se los paso. Sí, ciérrale. Le va a cerrar, ¿eh? Le va a cerrar. 1, 2, 3. Se está moviendo afuera. ¿Qué? Sí. ¿Tocaron, verdad? Ah, no mames. Algo pasó. Aquí afuera algo pasó, amigos. Aquí pasó alguien. Pasó algo de blanco aquí. Cuando estaba enfocando que Lili se volteó, se vio algo que pasó hacia acá. De blanco, una bruma blanca. Síguelo tocando, yo creo que aquí anda, ¿eh? ¡Vuelve a tocar! Uy. Pues yo creo que sí. Déjame tocarle yo para ver si me da. Toca otra vez. Ojalá y lo hayan podido. ¿Dónde está? No, hombre, acá ya pasó una bruma blanca por la ventana. Sí, estaba afuera. Una bruma, nos están contestando, la puerta de allá se cerraba y se abría. Y lo captamos aquí, ¿eh? ¿A dónde dice bienvenido? Bienvenidos al infierno. ¿Sabes qué? ¿Qué onda? A mí también hay. ¿No hay nadie? Me atacaron y me cerraron una puerta. Me cerraron una puerta y precisamente a esta altura de aquí. A esta altura de aquí. Sí. Aquí es donde está pasando, ¿eh?
No sé, Manuel, si nos quieras llevar donde nos están comentando. Aquí andaba, aquí andaba. Yo vi un rostro demoníaco en este pino, Aquí pasó, ¿eh? En este pino, y de aquel lado me movieron la cortina y me cerraron la puerta en ese cuarto que está de esa ventana. Aquí es donde pasó esa bruma blanca. Ojalá y tengan videocaptura para que se den cuenta del momento. Exacto. En donde pasó. ¡Oh, no mames! ¿Se oyeron? ¿Aquí ves? Sí, ahí está la cabeza. Sí. Miren. Regresamos de la exploración. Muchísimas gracias a todos los que están comentando y que les están también dando la bienvenida a los nuevos seguidores que no sabían de este concepto de paranormal, de realidad paranormal, y que, pues bueno, ellos le están ahí dando la información. Muchísimas gracias a todos los cultmaníacos, porque la verdad es que siempre están atentos. Chicos, les recuerdo, en la página se ponen todos los posts de cómo son las dinámicas antes de la transmisión. Yo les sugiero que se vayan a la página, le den clic donde dice publicaciones y ahí se van a enterar de todo, obviamente en palabras de los que administramos la página, para que chequen la información certera y para que no se hagan malos entendidos respecto a las transmisiones, ¿ok? El día de hoy tengo registro de que son 1,000 compartidas y también son 5,000 reacciones. Entonces, ahorita Arturo les va a estar dando los pormenores una vez que se enlace en vivo con ustedes. Muchas gracias a los que se están quedando aquí en el programa de Realidad Paranormal, que están apoyando todos los martes a las 8. Recuerden que las exploraciones que pasan o los fragmentos de exploraciones que pasamos son porque nos han parecido de las más significativas dentro del equipo de exploración. Muchísimas gracias a todos y tengo un saludo para Paulette y para Brian de Lisbeth Reynoso de parte de su mamá. Muchísimas gracias por estarnos viendo en familia. Llegó el momento de hablar de un sujeto que aterrorizó Rusia. ¿Por qué? Vamos a conocer un poco más la historia de Anatoly Moskin, quien es el coleccionador de muñecas. Imagínense ustedes estar llegando al cementerio a visitar a sus angelitos y encontrarse solamente con tierra y con una tumba profanada porque ya no está más su ser querido. Bueno, él es Anatoly, quien es de Rusia y que comenzó a coleccionar. Estas son niñas, fíjese usted bien, son niñas que él en el periodo del 2010 hasta el 2011, que fue detenido por la policía. Este profesor ruso de historia de 50 años, quien era considerado como una verdadera eminencia, ya que él también tenía muchos conocimientos en cultura celta, era políglota, hablaba 13 idiomas y visitó más de 750 cementerios. Él les creaba a todos estos cuerpos que sacaba de sus tumbas, que los exhumaba, bueno, les hacía una máscara de cera y con esmalte de uñas les hacía los rasgos para que estas niñas parecieran una muñeca. Jamás tuvo necrofilia, no tenía este interés por signos de violencia, ni mucho menos a las menores. Sin embargo, sí por cuidarlas y por convertirlas en estas muñecas que tenía en su casa. Estos son los aterradores hallazgos que la policía encontró al llegar al domicilio, donde se percataron de que, bueno, tenía estos cuerpos momificados. Y él decía que con un poco de ciencia y con magia negra, él podía devolverles un poco de vida a estos cuerpos, ¿no? Y realmente él dice que siempre quiso una niña, una hija, pero el tribunal no lo permitió por su situación económica, así que él convivía con todas esas muñecas, con todos esos niños, como si fueran vivos. Les mostraba dibujos y les contaba historias. Él decía a la policía que él quería resucitarlos. También explicó que había aprendido que los antiguos druidas dormían cerca o encima de las tumbas para comunicarse con los espíritus de sus difuntos, pero él consideró una mejor opción tenerlos en su casa para tener un mayor acercamiento. Pero ¿dónde fue que Anatoly Moskin sintió esta necesidad de tener este arraigo con,
con estos cuerpos para momificarlos, bueno, él tuvo un episodio donde muere una amiga muy querida para él, y en su funeral hicieron que él se acercara y que le diera un beso a la niña, y la mamá de la menor le colocó un anillo en señal de que se contrajera algún tipo de relación entre los dos. Entonces él quedó impactado por esas escenas que vio y siempre quiso como darles un hogar diferente a estas niñas. Al llevarlo a juicio, él les comentó a los papás: ustedes abandonaron a sus niñas en el frío, yo las llevé a mi casa y les di cobijo. Fue lo último que dijo Anatoly en la corte mientras estaban todos presentes. Obviamente lo enviaron a una clínica psiquiátrica, pues por todo este trastorno que él presentaba. Extraño en un profesor muy reconocido de historia, que tenía muchos años de trayectoria, con muchísimos estudios, que realizara este tipo de actos. Mucha gente le da lástima, le da tristeza pensar en qué tenía que vivir ese individuo para hacer este tipo de actos. Y algunos más piensan que es un monstruo. ¿Usted qué piensa del coleccionista de muñecas? ¿Habían conocido esta historia? ¿La habían escuchado? Bueno, pues a veces caras vemos, pero perversiones o parafilias no sabemos. Muchísimas gracias a los que se conectaron con nosotros esta noche a través de Realidad Paranormal, MG Medios y Cool Producciones para ustedes. Gracias por compartir esta transmisión. Gracias por todos los que estuvieron interactuando y, por supuesto, que nos dejaron su reacción. Nos vemos en un momento más con la exploración completamente en vivo con nuestro explorador Hulk. Nos vemos en la próxima emisión de Realidad Paranormal. Mi nombre es Liliana Estrada. Buenas noches.